Por el momento no le molestamos más, padre. Tendrá noticias mías. Te repito que mi deseo es que todo se resuelva como mejor convenga a Verne. Verne y la memoria de su dueño son mi única preocupación. Gracias, señor juez. Que Dios le bendiga. ¿Qué será de Bertie, Juan? ¿Qué será de nosotros? No lo sé, madre Francina. Confiemos en Dios. En estos dos días hemos recibido más visitas que en 20 años. Y todos pidiendo dinero. El Pinar de Sacoba. Está ya cobrado. ¿La casa de Palma? Se vendió hace muchos años. Lo has olvidado. Los sobrinos no tienen dinero. Y aunque lo tuvieran, dudo que lo emplearan en salvar Ver. Claro, la gente de ciudad. Los sobrinos de los señores. ¿A qué vienen esas carreras? ¿No aprenderás a comportarte? Anda, ven conmigo a limpiar cobres, que no se derroche tanta energía. Estos caminos son intransitables. Estamos muy enfadados. ¿Cómo no se nos avisó antes? Ni siquiera hemos podido asistir al funeral por los pobres tíos. Buenas tardes, doña Magdalena. Buenas tardes, señores. Los caminos son intransitables en ambos sentidos. Avisamos tan rápidamente como pudimos. Por otra parte, todo ocurrió de una forma tan precipitada. Querríamos que nos contase usted... Hay muy poco que contar. Como saben, era martes de Carnestolendas y se celebraba aquí el baile de carnaval como todos los años. Mis señores tíos celebraban bailes. No de los que usted parece imaginar. Se trata de un baile para los aldeanos de Bern. El señor había convencido al vicario para que dejase celebrarlo aquí, donde se podía controlar fácilmente, en lugar de prohibirlo en el pueblo como era su deseo. Oh, pero discúlpenme. Catalina... Acomódense, por favor. Recoge los abrigos de los niños. Tomarán chocolate, ¿verdad? Envía a la otra fila que prepare chocolate y ensaladas para los niños. ¿Decía usted que había baile? Ah, sí. Los señores estaban en el salón de arriba. En los últimos años apenas bajaban. El baile se celebraba aquí y en el patio. De pronto, doña María Antonia se sintió indispuesta. No parecía importante. Pero antes de una hora había muerto. Se extinguió dulcemente. Dos horas más tarde moría el señor. Pero eso es increíble, sin estar enfermos antes. ¿Usted no cree que se pueda morir de dolor? ¿No los vio ningún médico? Cuando llegó el doctor, solo pudo certificar la muerte de los dos por paro del corazón. ¿Y doña Shima? Estuvo aquí esa noche, ¿no es verdad? Doña Shima se marchó antes de que ocurriera nada. Ya sabe usted. Dios la habrá perdonado.
prácticamente en este salón los últimos años de su vida. Muy bueno. ¿Y las joyas de doña María Antonia? ¿Qué ha sido de ellas? ¿Y el dinero? Quiero decir, el que había en la casa. El dinero en metálico. El señor juez ha precintado todos los armarios de la casa. Solo él puede responderles. ¿Y la sala de las muñecas? Me gustaría verla. Nunca tuve la llave. Ya sabe que se cerró hace muchos años. ¿El pilar de esa cova se habrá cortado ya? Pues no, no se ha cortado... aún. Catalina, trae los abrigos de los niños. Esperamos conocer las disposiciones testamentarias de mis tíos, si las hay. Usted debe saber que si no es así, nosotros somos los únicos herederos legítimos de Bear. Lo sé. Y en tal situación, debe tener una clara conciencia de la limitación de sus funciones. Una conciencia... meridiana. Habías dicho que querías ver la tumba de los tíos, ¿no? Se ha hecho demasiado tarde. Y esta hora es tan deprimente. Han ocurrido cosas muy extrañas en Bear. Muy extrañas y dolorosas, señora. Buenas tardes. Casa usted a este par de asnos cuanto antes, o en Bear habrá un escándalo. Lo haré tan pronto pasen los días de luto, ya lo sabes, Francina. Pues reprenderles usted a ver si le hacen caso, porque son como animales. Yo no soy un animal, es Tomeo. Yo no he hecho nada. ¡Basta! Debería avergonzaros vuestra falta de respeto por el dolor de esta casa. Habéis olvidado ya el afecto que os tenían los señores. Yo quería mucho a la señora, y le tenía mucho respeto. Y usted no debe decir que no tengo vergüenza. Yo no he dicho eso. Id a vuestras obligaciones, que el trabajo es amigo de la virtud. Tomeu, a ti te corresponde ser más sensato. El amor es grato a los ojos de Dios cuando está santificado por el matrimonio. Don Juan, Catalina dice que cómo vamos a casarnos si no tenemos ropa. Anda, ve al patio que estoy seguro que hay muchas cosas por hacer. Sí, don Juan. ¡Don Juan! Don Juan. Otra vez, ¿qué ocurre? Un señor ha matado a dos ovejas. ¿Qué dices? Sí, con un coche sin caballos. El pastor quiere matarlo. El señor es extranjero, pero habla como nosotros. Válgame el cielo. Veamos qué ocurre. ¿Es suficiente?
Las ovejas no valen tanto dinero. Problema planteado, problema resuelto. Es mi lema, señor cura, y me ha ido muy bien hasta ahora. Mi banco le abonará ese importe contra la presentación del cheque. Usted estará sorprendido de mi presencia aquí. No, realmente. Lo comprendo perfectamente. Estoy seguro de que ni siquiera sabía de mi existencia. Por otra parte, yo soy un ver, digamos, atípico. Quiero decir que soy un ver vivo. Oh, no me interprete mal. Me refiero a esos aristócratas de Palma que viven del recuerdo de sus grandezas. No han comprendido el mundo moderno, nuestra época de trabajo y producción. Producción y trabajo. Quien no lo entienda así será arrojado a las tinieblas exteriores. Como verá, domino el evangelio. Oh, no habrá perdón para las vírgenes necias. La aristocracia tiene una función. La tenía, señor cura, la tenía. Pero vayamos al objeto de mi visita. Adelante. He regresado hace unas semanas de América y en Palma me he enterado de la muerte de mis parientes. Sé que han muerto sin herederos directos. Bueno, los señores tienen unos sobrinos. Lo sé. Y también sé de su situación económica. Pero vayamos al grano. He considerado la posibilidad de adquirir Ver. Oh, no lo haría con ánimo de hacer un negocio. Es un puro arranque sentimental. Los capitalistas tenemos a veces estas debilidades. Al fin y al cabo, Ver es el solar de mis antepasados. ¿Y bien? El hecho de que mis motivos sean sentimentales no quiere decir que vaya a cometer una estupidez. ¿Me explico? Perfectamente. ¿Cuál es la situación? Me temo que no muy alentadora para usted. Hay dos hipotecas sobre la finca. El pinar de Sacoba ha sido vendido para pagar los intereses de las deudas. Los aparceros deben las rentas de muchos años y aún así no sacan para malvivir. Si hubiera dinero, si se consiguiera liberar de deudas, quizá poniéndolo en explotación, Ver pudiera ser rentable. Pero salvo un milagro, me temo que será repartido entre los acreedores. ¿Y yo podría ser ese milagro? En cualquier caso, me gustaría tener una información completa y detallada de lo que usted me dice. ¿Es ello posible? Desde luego. Perfectamente. Volveré por aquí dentro de unos días. Mientras tanto, habré tomado una decisión. Señor cura, puede usted disponer de mí como guste. Gracias. Querido amigo, cuando llegue esta carta a tus manos, junto con el manuscrito que la acompaña, conocerás probablemente la infasta nueva. Los señores murieron hará cerca de 2 meses en circunstancias harto misteriosas. Bern se ha visto invadido de escribanos, notarios y acreedores. Todos se ocupan de los intereses materiales de los difuntos, que al fin se reducirán a casi nada, y son pocos los que piensan en rezarles un Padre Nuestro. Yo mismo no dispongo de 2 horas seguidas. Cuando al llegar la noche quedaba finalmente solo, mi espíritu se hallaba tan conturbado que no me sentía con fuerzas para encomendarles a Dios. En tal forma que si no fuera por la misa que les ofrezco todas las mañanas, creo que hubieran pasado al otro mundo bien ligeros de equipaje. En momentos como estos, amigo mío, el espectáculo del egoísmo humano
parece que cierra las puertas a toda idea de redención. Los sobrinos llegaron 38 horas después de la desgracia, cuando los señores habían sido ya enterrados. Hacía años que no aparecían por aquí. Yo te aseguro, Miguel, que lo de su desconsolada familia, como publicó el adalid, no pasa de ser una figura retórica. Se fueron un poco recelosos y no he vuelto a verlos. Hubieran desconfiado doblemente de haber sabido que en un cajón de mi cuarto guardo 1.500 duros que el señor me entregó hace medio año con instrucciones concretas, como irás viendo. En el manuscrito adjunto he intentado exponer un caso de conciencia. Piénsalo antes de su lectura. Todo cuanto en él relato, has de admitirlo como si fuera una confesión. Si no te hallares dispuesto a recibir mis confidencias, estoy seguro de que sabrás quemar esas páginas antes de pasar adelante. Tú, Miguel, has sido y eres el amigo de mi vida, en la plena acepción de la palabra. Yo, que no he tenido padres ni hermanos, hallé en ti primeramente el cariño fraternal y después aquella milagrosa comunidad de criterio que constituye la merced más grande que Dios nuestro Señor puede dispensar a dos hombres. Ni tú ni yo, Arcades ambos, como decía medio en serio, medio en broma el rector del seminario, olvidaremos los largos diálogos bajo el almez del patio, comentando a San Agustín. La cena se enfría, don Juan. Ahora mismo voy. Y a Descartes.